Otro mito de las chick flicks desvirtuado. No se puede empacar todo como protagonista furiosa. Con ganchos y todo, no. No cabe nada. Susana se traga de cualquier pelapo. Elvira insiste que Sua no está. Nos pasa a nosotras, le pasa a cualquiera. No inventamos nada, el daño ya está. Candy, ven a mí. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué hubo, jefecito? Ah, no, aquí todo marchando sobre ruedas. ¿15 días más? Ay, qué bueno que le gustó la sección. No, si está en las mejores manos. Y si se tiene que quedar más tiempo, no se preocupe, ¿no? Bueno, chao. Hola, equipo. Bueno, acá traigo el material de trabajo. Está increíble. Calentador de pañales y traje un pañal con... ¡Ay! Para que ensayemos. ¿Y los compus? ¿Virgin? Lo máximo, pero ya tanta charladera, tanto encuentro conmigo misma me tenía muy trascendental. Necesitaba volver acá. Necesitaba volver a mi casa, a la casa. Ay, a su casa. Mire, está todo rosudo. Bueno, ¿y qué, amigos? ¿Me trajo lo que le pedí? Ay, sí, pero le tengo que contar un montón de cosas. Mire, Emilia, lo máximo. Los amigos de Emilia, lo máximo. El esposo, no. Lo máximo. Broadway, lo máximo. Williamsburg. Williamsburg es... ¡lo máximo! Y, no saben, fui a comer bagels ahí en Williamsburg con pimienta. ¿Pimienta? ¿Un bagel con pimiento? No, bueno, pero allá pasa cada cosa, ¿no? Bueno, ¿pero qué? ¿Los regalitos? ¿Viajes en regalitos? ¡Sí, regalitos! ¿A ver? ¡Bravo! ¿Vale? ¿Estos? ¡Regalitos! Sí, le traje un montón de cosas. Sí, le traje hasta las carteras Made in China, tanto me pidió. Vea. Ah, mire. Esto es para usted. Ah, mire, la crema para los pies. Crema para las arrugas. Sí, la sombrilla. Ay, le traje las dos chaquetas de Chinatown como a usted le gustaba. Y esto que le mandó Pierre. Fresca, Elvi. Dale lo que le mandó Pierre. Brillantísima idea de decir que se encontró con Pierre. ¿Y fue que usted le contó todo, todo lo de Pierre? Pues sí, ¿qué tiene? Mucha bestia. Ay, ¿cuál mucha bestia? Peor para él si piensa que yo era virgen. Bueno, sí, muy ingenuo. Ay, pues la tenga, ¿para dónde va? Pero cuénteme, le pregunto por mí, ¿está cuadrado? ¿Qué está haciendo en Nueva York? ¿Está lindo o feo? Feo, calvo. Alitosis, gordo del mundo, pues, pimienta en un bagel. Yo eso no lo supero todavía, pues además uno está acostumbrado aquí a los pancitos de 100. Sí. ¿Pancitos? ¿De 100? Ay, pancitos de 100, como el que nos trajo Cami la primera vez. Tengo un antojo de pancitos de 100. Tiempos aquellos. Detallazo. Detallazo sería traerle unos pancitos que está recién llegado. Dale, Cami. De una. ¿Sí? Sí, yo tengo el domicilio acá. Mira, podemos llamar y lo traen en 5 minutos. Cami, ¿qué haces? ¿Tú vas a usar un minuto de tu celular para pedir un domicilio? No, hay que ahorrar. El fijo está en el cuarto. Dale, corazón. ¿Qué sería? ¿Un rompecabezas? ¿Un rompecabezas? ¿Yo qué vas a ver acá? Listo, que en 5 minutos Lucho lo trae. Ay, qué bestia, yo dejé el cargador en el carro. ¿Quieres que te lo traiga?
Sí, gracias. Yo tengo el mío acá. Te lo puedo dar y pues ahora bajo por el tuyo. Gracias. Elvi, cuéntanos más de Nueva York. Sí, claro, yo te cuento. El citófono, yo vi el citófono. ¡Ay, sí! ¿Sonó? ¿Lo viste? Llegó el domicilio. Sí, mi amor. Sí, ¿lo oí? De paso, el airecito fresco te ayuda con la alergia. No, 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 yo no escuché nada. Sí. Yo lo oí, yo lo oí. Además, ¿yo por qué voy a bajar? ¿Ellos no suben o qué? No. Nueva política de la administración del edificio, nada de extraños. ¿Usted cómo la dejaron entrar? Las llaves. Sí. El hermoso. Gracias. Uy, 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 uy. Sí. Bueno, ahora sí, cuénteme de Pierre, ¿qué? ¿Cómo estaba? ¿Qué dijo? No, pues ni calvo ni gordo. Bueno, qué intensidad la de Miguel, francamente. Oiga, todos los días me manda un mensaje de texto, me llama preguntándome por usted. ¿Qué pitos con ese man? Ay, pucha. Eso es que ya le llegó el extracto de la tarjeta. ¿Qué tarjeta? ¿Aló? Sonaron tu tarjeta, aparecen un montón de compras en Nueva York. ¿De qué me hablas? Lamparada, cancélala. Dile a Mort, que te la cancele. A ver, ¿usted se acuerda que Miguel me dio un tiquete para ir a Grecia porque él quería tirar en el Mediterráneo? Y que por esa época le andaba como con delirio de macho alfa y quiero llevar el pan a la casa y me dio una tarjeta amparada. Pues yo cambié el tiquete de Grecia para Nueva York y con esa tarjeta, pucha, gocé y gocé más que Adonis y Afrodita. Elvira, ¿eso no es fraude? ¿Fraude? No. No, fraude no, porque yo miré y en la tarjeta está mi nombre. Sí, pero es que ustedes ya no son nada. Pucha, yo sé. Me dio por hacer la de Holiday. ¿Usted cree que yo la amarré? No. No, ay, no. Pues claro que sí, porque es que la vida no es un chick flick. Eso que usted hizo se llama robo. Ay, no. ¿Cuál robo? No. ¿Robo? Ay, pucha, pero es que mire, cuando yo tenía esa tarjeta en la mano era como si me poseyera el espíritu de Amy Winehouse. ¿Qué quería pasar? Y la quería pasar. Pucha, es que no es justo que ya me tenga reemplazo. Claro, hay tanta guaricha que se deje seducir por cualquier guiso que le habla con acento. No, Miguel no es guiso. No, y Pierre tampoco. Lo que es un idiota con un cupo grandísimo en la tarjeta de crédito. Y está con Amort. Amort. Pues entonces que me financien la tusa, ¿o no? ¿No? ¡Esta pelota se quedó por fuera! Bueno, venga. ¿Será que me puede hablar de Pierre? ¡Qué rogadera la suya! Pierre. ¡Ay, no! ¡Gran tipo! ¡Gran pérdida! ¡Qué pena, pero gran pérdida! ¿Qué hago? No, pues, Pierre, mi nuevo mejor amigo. ¿No me puede caer bien? No, el tipo es súper bacán. Mira, hasta fuimos a bailar salsa y todo ahí. ¿Qué? No. ¿Usted fue a bailar salsa? Ah, no, pues, ¿cómo les digo? La dupla del sabor franco-boyaco. Oiga, no sea rata. Ábrale, ¿sí? Sí. Guarda eso. ¿Qué? ¿Se estaban haciendo trenzas que no abrían? Uy. ¿Aló? Sí, sube. Gracias, Luchito.
¿No, ya no dejaban subir los domicilios? Uy, rarísimo. Ah, pues como mandaron la carta hasta ayer. ¡Ay, Cami! Corazón, tu partido es ya. Ay, ¡yay! Sí. No, es mañana. Ah, bueno. ¿Cómo me diste que te recordara? Uy, bueno, qué sueño. Sueño de tenaz. Yo como topollillo. A la camita, lo dije yo primero. Elvi, ¿no se te olvida tu antojo? Gracias, claro. Gracias. ¿Qué? Ay. Ay, no, Cami, no. No. Esta vieja sí su complejo de bochica. Tajas. Ay, don Pierre.